Esta semana comenzaron a vencer los plazos para que los colombianos declaren renta. Estas fechas dependen de los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía. A continuación les contamos quiénes deben hacerlo. Lo primero que se debe tener en cuenta es que toda persona que clasifique dentro de sus movimientos y gravámenes económicos anuales debe declarar. Otros, además, deben pagar tributo. Una cosa es que yo presente y muestre los movimientos o los resultados de mis ingresos y mis gastos, pero que al final esa operación de ingreso menos gastos no me dé impuesto a pagar, pero sí debo reportarla. ¿Por qué? Porque también ahí viene la parte del patrimonio. La parte del patrimonio, qué activos tengo, qué obligaciones tengo, y por eso no significa que debo pagar impuesto. En ese orden de ideas, si durante el 2022 su patrimonio fue igual o superior a 171 millones 18 mil pesos, o si sus ingresos, al igual que los consumos mediante tarjetas de crédito, compras en general, consignaciones bancarias y depósitos, se ubican en los 53 millones 206 mil pesos y en adelante, debe declarar renta. El calendario tributario comenzó desde el pasado 9 de agosto con los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía, desde el 01 y el 02, y se extenderá hasta el 19 de octubre con los números 99 y 00. No realizar el trámite o hacerlo después de estas fechas puede acarrear sanciones. Va a haber una sanción mínima por 424 mil pesos que ha imputado la DIAN. Pero adicional a eso, se tiene que tener en cuenta que cuando el contribuyente esa declaración de renta le da un impuesto a cargo, se le va a cobrar el 5% sobre la fracción de mes o fracción de mes por ese impuesto a cargo, por el tiempo que se demore en no presentar esa declaración de renta, más los intereses de mora. Otra de las inquietudes es respecto a la declaración sugerida de la que fueron notificados algunos ciudadanos clasificados vía correo electrónico por parte de la DIAN. Consta de la información exógena que se ha presentado durante ese año y es como una base inicial que tiene la DIAN sobre la información de los contribuyentes, mas no significa que sea toda la información que el contribuyente debe de declarar y presentar. De hecho, en la declaración o en la información sugerida que llega hay un mensaje pequeño donde dice que eso es una base y que todo lo que está allí no es el 100% de la información real del contribuyente, por ende los contribuyentes no se pueden basar 100% en esa información. Si usted tiene aplicaciones de bolsillo a través de las cuales recibe o transfiere dinero, debe tener en cuenta que esas operaciones también serán grabadas. ¿Por qué? Independientemente de que sean bolsillos, son entidades que están legalmente constituidas ante la superintendencia y por eso tienen la misma finalidad de alguna cooperativa, un banco o una entidad financiera. Anualmente, cada movimiento que involucre una operación comercial o financiera es reportada con la finalidad de que el Estado sepa de dónde provienen sus recursos, qué tanto gasta e invierte, y se verifica si estos recursos provienen o no de fuentes ilegales.